Por una parte me parece muy significativo que se haya dado tanta importancia a las banderas como eje conceptual, o uno de los ejes conceptuales de la Bienal. Porque en los últimos años se ha hablado mucho de desnacionalización, de disolución de las naciones por la globalización. Sabemos que esto no ocurre, que, por ejemplo, en el proceso más avanzado de integración regional que ha sido la Unión Europea, los franceses siguen siendo franceses, los alemanes alemanes, los italianos italianos. Aún teniendo una moneda única, un himno común, un parlamento unificado, siguen las nacionalidades. Entonces, no me sorprende, pero en el arte de los últimos años ha habido un énfasis muy fuerte en el nomadismo, en la transnacionalización, y eso ha sido visto a veces como pérdida de las identidades o de las referencias nacionales. Sin duda, las naciones se reconfiguran en la globalización, pero es interesante ver justamente cómo la preocupación por lo nacional o lo étnico o el territorio siguen vigentes en artistas de muchos continentes. En realidad, la globalización ha sido predominantemente económica y dentro de lo económico ha prevalecido la globalización financiera. No hay ninguna interconexión mayor que la de las finanzas en el mundo, entre todos los países. El problema es que esa globalización financiera no ha sido acompañada por una regulación política. Falta un gobierno político de la globalización, y esto ha llevado a enfrentamientos, conflictos muy fuertes entre sociedades enfrentadas, no solo Oriente y Occidente o capitalismo y comunismo como en otra época, sino entre intereses de distintas transnacionales o distintas sociedades. Este cruce de muchos conflictos es lo que generó el desastre económico del 2008 y el que está creando ahora en 2011 una nueva catástrofe económica mundializada, con riesgos incluso para procesos de integración regional como el de la Unión Europea. Faltaría una globalización política en el sentido de una gobernanza mundial. Y en cuanto a globalización cultural, hay que pensar que no va a hacer desaparecer las culturas. Lo que podemos buscar son formas de convivencia razonada, comprensiva de las diferencias entre las culturas, pero sabiendo que globalización no es homogeneización. Hay muchos factores que hacen globalizarse a los artistas. Por una parte, la educación, la manera de respirar en un mundo que ya está globalizado, nos da información, recursos visuales, musicales, de muchas culturas a la vez. No pertenecemos solo a una lengua o a una cultura, sino que nos nutrimos en sociedades muy diversas. Luego, las incitaciones del mercado, de los estímulos de las redes globalizadas de museos, bienales y otras redes de comunicación internacional del arte. Hay otros fenómenos que no son ni ruptura ni autoafirmación local. Habría que empezar diciendo algo que es obvio, que no hay una identidad mercosureña, como no hay tampoco un arte ni una literatura mercosureña. El Mercosur es una integración precaria de países por motivos primero económicos y que en parte tiene implicaciones políticas en la ciudadanía, en la coparticipación en posiciones mundializadas. Pero
en relación con el arte es simplemente una ocasión de marcar un foco, un lugar de enunciación de posiciones que no son una sola. La posición de los artistas brasileños, que a su vez tienen muchas posiciones dentro de su país, son diversas de las posiciones de los artistas argentinos o uruguayos o paraguayos. Entonces esa heterogeneidad es lo que configura lo que llamamos Mercosur, no una unificación, una reducción a un común denominador.